Buenos días, muchachos. Entonces, el día de hoy, pues vamos a terminar ya todo lo que nos falta. Y pues estamos en el problema de la mochila, ¿cierto? En el problema de la mochila, pues ustedes ya nos tomamos el último pedazo de la anterior clase para entenderlo, entonces no me voy a poner a explicarlo otra vez. Entonces, voy a entrar directamente a la solución, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros tenemos, en términos generales, ¿cierto? Que ustedes van a tener que Y sub n, Y sub 2, Y sub n es una secuencia óptima pues para una entrada dada. O sea, Y sub n es la solución de Xn. Y entonces la solución siempre va a tener esta forma. Si Y sub n es igual a 0, ¿cierto? ¿Qué significa? Si Y sub n es igual a 0. De acuerdo a lo que vimos. ¿Qué significa que Y sub n sea igual a 0? Que no me entra el objeto n, ¿no? Que el objeto n no se incluye. Si Y sub n es igual a 1c, incluye. Si el elemento no se incluye, ¿por qué la instancia del problema pasa a ser así? 1 n menos 1 coma m. ¿Por qué? ¿Por qué pasa a ser de esa forma? ¿Por qué n menos 1? Porque ese objeto, no, porque ya hemos decidido con el último objeto, ¿cierto? ¿Y por qué m? Solamente m, sin ningún cambio. No se afecta porque el objeto no se lleva. Y acá, este n menos 1, ¿qué significa? Que ya tenemos n menos 1 elementos. ¿Y por qué m menos w sub n? Porque se llevó. Entonces, ¿qué pasa con la capacidad de la mochila? Pues se merma porque ya tiene el objeto, ¿cierto? Bien. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Cuando ustedes tienen. La división de este problema se basa en una decisión. ¿Cuál es la decisión? ¿Llevar elemento o no llevarlo? ¿Cierto? Básicamente. ¿Sí? Si yo lo llevo, ¿cierto? Si yo lo llevo, entonces, si yo lo llevo, muchachos, esto está. Esperen, yo veo algo. Esto está. Una secuencia de soluciones óptimas de 1. What? ¿Seren yo veo algo? Menos los que llevo. No llevarlo. Entonces los problemas ya son soluciones óptimas a los problemas. Ah, ya. Bueno, muchachos. Otra forma, ¿cierto? De ir el problema es de irlo por la mitad, ¿cierto? Entonces pues esto no lo vamos a hacer acá. Lo que hacen acá es que si usted parte a la mitad del problema, ¿cierto? Entonces usted tiene Y sub 1 hasta Y sub i y Y sub i más 1 hasta Y sub n. Entonces, si usted parte el problema, usted también puede. Si usted tiene solución óptima acá y solución óptima acá, la conjugación es también solución óptima. Esto es lo que hablan aquí, pero esto normalmente no tiene mucha cosa que decir. Entonces, muchachos, aquí sí ya viene la gracia. Entonces usted tiene m elementos, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las posibles decisiones que usted puede tomar con el último elemento? Llevarlo, ¿qué significa esto? ¿Por qué significa que lo lleve? ¿Por qué a este m se le reduce W sub J? Porque se le resta el peso ¿de quién? Del elemento que llevó. ¿Y por qué le sumo W sub J? El beneficio de llevarlo. ¿Y esta acá qué significa? Sencillamente no lo llevé. Entonces, ¿cuántos elementos tengo? ¿Lo ven aquí? J menos 1. Si tengo J elementos y yo voy a tomar la decisión con el último elemento, ¿lo puedo descartar o lo puedo llevar? ¿Cierto? Son las dos posibles decisiones que uno puede tomar acá. Buenos días. Entonces, muchachos, la solución general, ¿cómo se va a expresar? Usted va a intentar llevar n elementos en una mochila de capacidad m. Entonces, ¿cuál es la posible decisión? No llevarlo o llevarlo, ¿cierto? Y bueno, ese se divide, ¿cierto? Eso se va dividiendo, n menos 2, n menos 3, n menos 4 y es cuando paro. ¿Cuándo es la solución trivial? En 0. En 0 hay una que no tenga espacio o no tenga. No tengo más, o sea, son dos posibles situaciones. No la tengo, ¿cierto? No tengo elemento, entonces ¿cuál es la solución? Cero.
¿Sí? El beneficio de llevar cero elementos, o sea, tengo cero elementos para llevar, ¿cuánto vale el beneficio? Cero, esa es una solución trivial. ¿Y cuál es la otra posible situación trivial? ¿Qué elemento qué? Que el elemento no quepa. ¿Sí? ¿Qué pasa si el elemento no cabe? Pues no lo puedo llevar. ¿Y cuánto es el beneficio? Cero. Bien, muchachos. Entonces, vamos a empezar con esta instancia del problema. Entonces, indíquenme ustedes qué significa esta n. A ver si lo recuerdan. ¿Qué significa esta m? De la mochila. ¿Qué significa este vector b? De los beneficios de cada uno. ¿Y este vector W? Peso de cada uno, ¿cierto? Voy a hacerlo, digamos, a mi manera. Vamos a hacerlo un poco más despacio que en las diapositivas. Entonces, n igual a 4. B es igual. M es igual a 20. B, 3, 2, 1, 4. ¿Cierto? Luego, ¿qué tengo? W igual a 7. 7, 5, 6, 8. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo vamos a caracterizar este problema? ¿Cierto? Inicialmente, voy a ponerlo. Bueno, y lo ponen como una función g. Entonces, voy a respetarlo. Entonces, g de 20, ¿cierto? G de 4,20 es lo que yo quiero hacer. ¿Qué significa el 4 y qué significa el 20? Y el 20 es la capacidad. Entonces empezamos con, recuerden que como esto es bottom up, siempre empezamos con el último elemento. Entonces, ¿qué posibles decisiones yo puedo tomar con el último elemento? ¿Llevarlo o no? Llevarlo. Entonces vamos, aquí voy a estar agregando esta página, que va a necesitar bastante espacio. Entonces, muchachos, la primera decisión es no llevarlo, ¿cierto? Me voy a poner acá al lado izquierdo los no llevarlos. G3, si no lo llevo, ¿qué pasa con la capacidad? Es igual. Y si decido llevarlo, ¿qué pasa con la capacidad ahora? ¿Se disminuye en cuánto? En 8. ¿Cómo me queda entonces? 12. ¿Pero qué le suma a eso? El beneficio, ¿cierto? Recuerden que, muchachos, la estrategia de dividir y vencer debe recoger primero la decisión que se toma y segundo, lo que yo quiero maximizar o minimizar. Recuerden que la operación de combinar, ¿quién es? Es el máximo. Yo voy a, o sea, yo tengo dos decisiones, pero ¿cuál voy a tomar al final? La más óptima, pero la más óptima que con relación a este problema, ¿quién es? El mayor beneficio. Yo quiero maximizar beneficio. Sí, yo quiero maximizar beneficio. ¿Sí me siguen allí, no? Bien. Entonces, luego seguimos acá. Este eje de 3 de 20, ¿yo qué decisiones puedo tomar? No llevarlo y llevarlo. Si lo llevo, ¿qué pasa con la capacidad? Se disminuye en 6 y ¿cómo quedaría? 8, ¿cierto? ¿Y qué le sumo? 6. Sería 14. ¿Y qué pasa aquí con el beneficio? 1, ¿cierto? ¿Sí me siguen ahí? Voy a ampliar la página, necesitamos mucho más espacio. Bueno, seguimos por acá, ¿cierto? Voy a ampliar este árbol. Entonces, en esta rama, cuéntenme qué decisiones yo puedo tomar con el elemento. ¿Puedo no llevarlo? Entonces, ¿qué pasa? Sencillamente, ¿qué pasa? Pues sigue igual. Se le quita un elemento y la decisión de llevarlo, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué me dicen? Actualmente, ¿cuánto es mi capacidad en esta rama? 12. ¿Y qué pasa con la capacidad ahora? Disminuye en 6. 12 menos 6 da 6. ¿Y qué pasó ahora? ¿Qué falta? Beneficio de 1, correcto. ¿Sí? ¿Ya? Ok. Seguimos.
por acá, tenemos un elemento, ¿cierto? G1 de 20, decidí no llevarlo. Y G1 de, veamos. Entonces, si decidí llevar el segundo elemento, ¿qué pasa con la capacidad? Voy a disminuir un poco esto el tamaño. ¿Cierto? Sería 15. ¿Y qué pasa luego? Se le suma 1, no, 2. 2. Luego seguimos por acá. En esta otra rama, ¿qué decisiones podemos tomar? No llevarlo sería 14. Luego, no, el más 1 viene de antes, no tiene nada que ver. O sea, estamos hablando de este pedacito nomás. Este aquí es G1. ¿Y acá? Entonces, ¿cuánto pesa el señor? 5, 14 menos 5, 9. ¿Y qué pasa? Más 2, ¿qué es el? Beneficio, ¿sí o no? Seguimos por acá. Ah, se me lo comí, sí. A ver, toca hacer como una especie de movimiento ilegal. Veamos. Listo. Vamos a... Eso es lo bueno de esto. Yo iría a evolución del tablero. Ya dejé de usar tablero, si no estaba. Listo. Bueno, ahora sí. Creo que cabe... Y este está muy corrido. Bueno, ahora sí. Entonces, en este nivel, ¿qué posibles soluciones tengo? ¿Llevarlo o no? Llevarlo tengo. G1 de 12. Y G1 de... ¿Cabe o no cabe? Miremos. Sería 12 menos ¿qué? 5, ¿da? 7. Y el beneficio es 2. ¿Sí me siguen allí? Bien, ahora sí. Entonces ya sabemos que el beneficio es 2 y el peso es 5. Entonces, muchachos, acá... Llevar G1 de 6. Y la otra decisión es... ¿G1 de qué? ¿Cabra? ¿De 1? Más 2. Ok. Entonces, muchachos, aquí tengo G1 de 20. ¿Qué posibles decisiones tengo? No llevarlo. G0 de 20. De 20. Llevarlo. G1 de qué? G0 de 13. G0 de 13. Ah, sí, porque pesa 7. ¿Más qué? Más 3. Me toca ampliarlo aún más. Listo, ahora sí. Entonces voy a hacer un poco más despacio por acá. Bien, con este, ¿qué decisiones tenemos? G0 de 15, ¿cierto? G0 de 15. Y luego acá, G0 de ¿qué? De 8 más 3, ¿cierto? Luego acá, ¿qué pasa? Ustedes me dirán. G0 de 14. ¿Y G0 de? G0 de 7 más 3. Entonces, aquí pesa 9, ¿no? Queda 7 más 3. Ya les entendí. G1 de 12, acá. G1 de 9. Ah, fue pucho. No, me niego. No. Siempre puede hacerse más espacio aquí. Y vamos a acomodar este señor.
Solo que me gusta este tablero. Listo. Listo, muchachos, ahí es el espacio. Entonces, muchachos, G1 de 9, que es nuestro problema, ¿cómo lo podemos dividir? G0 de... Y G0 de 2 más 3. Si ¿Sí me siguen acá, no? Bien, esto tengo que moverlo aún más. Sale largo, ¿no? Y eso que apenas es una instancia de 4. Bueno, entonces voy a borrar esta vaina, que la verdad está estorbando. Y vamos a hacerlo por acá. Bien, esto en un tablero nunca podría hacerlo. G1 de 12, ¿qué precisiones tengo? G0 de 12, ¿cierto? G0 de 12. G0 de 5 más 3. Aquí, ¿qué decisiones tengo? G0 de 7, ¿cierto? G0 de 7. G0 de 0 más 3. Bien, aquí solo puedo no llevarlo, ¿correcto? G0 de 6. No puedo tomar otra decisión. Que no cabe. Sí, no cabe, no puedo, sí, no, no existe. Y acá, G0 de 1. Esperen, yo amplio esto un poco más. 75 centímetros. Y esto toca ampliarlo a 35. Bien, eso es lo bueno de este programito. Entonces, G0 de 1, ¿cierto? No solamente puedo tomar una sola decisión, ¿no? No es factible. G0 de 1, ¿cierto? Entonces, muchachos, ahora ya hicimos la operación de dividir y llegamos hasta las soluciones triviales. Las soluciones triviales son con G de 0. ¿Por qué? ¿Por qué las soluciones triviales son con G de 0? No tengo elementos que llevar. Es una, usted tiene una mochila y no tiene nada. Entonces, ¿cuál es la solución trivial de eso? Cero. La ganancia es cero. Es, o sea, porque no hay ganancia. O sea, no tiene ninguna decisión que tomar. Por lo tanto, la ganancia es. Yo ni más elemento, exactamente. Entonces, la ganancia es cero. ¿Sí? En ese punto. Entonces, todas estas de acá abajo se me convierten en cero. ¿Sí? Entonces, cualquier G de cero con un M cualquiera es igual a cero, por esa razón, ¿sí? Nada más que discutir ahí. Entonces, muchachos, vamos a empezar a componer, ¿sí? Entonces, muchachos, este señor G1 de 20 va a escoger el máximo entre estos dos. ¿Cuál es el ofrecimiento de la izquierda? Cero. ¿Cuál es el ofrecimiento de la derecha? Tres. Entonces, la primera decisión que se toma acá es, este lleva tres. Bien, luego tenemos que tomar este de acá. ¿Cuáles ofrecimientos tiene? 0 y 3, ¿con quién se queda? Con 3. Bien, muchachos, ahora entre estos dos, ¿con quién creen que se van a quedar? 3 más 2, 5, versus 3. Entonces, pues se queda con el que más le ofrece. La decisión es 5. 3 más 2, 5. Ahora, sigamos con esta otra rama. G0 de 14, ¿qué te ofrece? 0 y 3, entonces, ¿por quién se va? Por 3. Entonces aquí ya vamos que es 3. Y miremos la otra rama. Este le ofrece 3 y este le ofrece 0. Entonces se va con 3, ¿cierto? Y 3 más 2, 5. Esta vaina ofrece 5 y esta vaina ofrece 3. Entonces, ¿con quién se queda? Con el 5. ¿Y este cuánto ofrecería en total? 6. Entonces, muchacho, entre 5 y 6, ¿qué escoge? 6. Esta es la que decide. ¿Sí? Vamos de abajo hacia arriba, si van viendo. Vamos de los problemas triviales hacia la solución general. ¿Sí? Bueno, nos falta explorar la otra rama. ¿Sí? Entonces, entre estos dos, ¿con quién se va a quedar? Con 3. Y pues no hay nada más que hacer. Y aquí, con 3, ¿cierto? Y este nodo en total, ¿cuánto valdría? 5. Entre 3 y 5, ¿con quién se queda? Con 5. Muy bien. Bien, ahora miremos la otra rama. Aquí que la única elección es 0 y esto ofrece 0 y este ofrece 2. Entre 2 y 0, ¿qué encoge? 2.
Y 2 más 1, 3. Entre 5 y 3, ¿con quién se queda? Con 5. Bien, ¿este nodo cuánto ofrece en total? 9. Entonces, entre 9 y 6, ¿con quién se queda? Con 9. Y esa es la solución. Es seguir las flechitas. Entonces, sigamos las flechitas. Llevamos esta es la decisión de llevar el último elemento. Entonces, voy a ponerlo como un vector, ¿vale? Entonces, de cuatro posiciones. Entonces, de acuerdo a esto, si yo el último elemento, ¿cómo cambia el vector? Tengo un 1. Recuerden que es binario, ¿no? ¿Lo llevo o no lo llevo? Entonces llevo el último. Bien, luego, ¿qué decisión se tomó acá? No llevar el tercero, ¿cierto? Luego, ¿qué decisión se llevó acá? Llevar el segundo y finalmente, ¿qué decisión se llevó acá? Llevarlo. ¿Sí? Entonces, muchachos, ¿qué deben identificar ustedes? ¿Cómo se divide el problema? ¿Cierto? ¿Qué decisión se tiene que tomar en cada paso? Por lo general, en la mayoría de problemas van a encontrar que es así, ¿sí? Que esto, mirar el último elemento y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con él? En este caso, ¿lo llevo o no lo llevo? Pero pues van a darse cuenta que hay muchas más posibilidades, ¿sí? Entonces, muchachos, preguntas sobre esta división del problema. Esta es la caracterización del problema, ¿sí? ¿Qué van a encontrar ustedes, muchachos? Aquí no hay problemas repetidos, lamentablemente el ejemplo no es bueno, ¿sí? No van a encontrar problemas repetidos, pero este problema sí cumple la característica de tener problemas repetidos. No hay problemas repetidos, ¿cierto? No. G1 de 12, G1 de 15, G1 de 20, G1 de 14, G1 de 7, de 6, de 1, de 0, bueno, no hay repetidos, pero bueno, no importa. Pero este problema sí cumple esa característica, van a aparecer problemas repetidos. Muchachos, si ustedes por acá, digamos en un caso dado, encuentran G3 de 30 y por acá van a encontrar G3 de 30, esos problemas serán independientes, dependientes, ¿ustedes qué opinan? Son independientes, ¿no? Porque al final se reduce una instancia de un problema a la mochila donde usted tiene una capacidad dada, aunque ya está reducida, y un número de elementos. Entonces, como yo decía en una instancia, no influye como yo decidí antes, ¿sí me siguen? No influye porque es un problema aparte de la mochila, ¿sí? O sea, yo puedo decir si meto un elemento o no un elemento. Venga, les explico. Yo puedo decidir meter este elemento o no meterlo, ¿sí me siguen? Pero este G3 de 20 no depende si yo anteriormente decidí meterlo o no meterlo. Solamente yo sé que tengo tres elementos y una capacidad dada. No debo considerar los problemas como lo dividí. Finalmente no importa, ¿sí? No importa porque yo no tengo que considerar qué tomé acá. Hay otros tipos de problemas donde uno sí tiene que considerar cómo lo hizo, ¿sí? Entonces aquí no importa, ¿sí? Usted está en un problema A y ese es su problema ahora. De hecho, el problema de la mochila podría ser independiente de todo eso. ¿Y la solución cuál sería ese problema? Si fueran tres elementos y capacidad 20, ¿cuál sería la ganancia? No, la ganancia es 6. Aquí está. ¿Y qué decisión se hubiera tomado acá? Si este hubiera sido nuestro problema. Llevar el tercero, llevar el segundo y llevar el primero. ¿Sí lo ven? Llevar el tercero, llevar el segundo y llevar el primero. Ahí está. Entonces, es básicamente eso, muchachos. Ahora bien, ¿qué paso sigue? Bueno, acá está explicado, pero pues considero que la explicación que yo di es suficiente. Página nueva después. Bueno, voy a empequeñecer esta página al tamaño original, que no sé cuánto es. Restablecer, ¿no? PP determinado. Listo. Y el de arriba quedó grande, perfecto. Bueno, necesita ampliarse un poquito. Entonces, por ahí unos 5 centímetros y ya queda. Entonces, muchachos, dentro de la receta, eso es lo primero que toca hacer, o sea, caracterizar cómo el problema se va a dividir. Ah, ya, la carta norteamericana. Ok, no importa. Entonces, muchachos, lo primero que toca caracterizar es cómo se va a ir el problema. Entonces, ustedes van a ver dos cosas importantes en ese problema. ¿Qué va cambiando a medida que se divide el problema? Entonces, le hago la primera pregunta. ¿Qué cambia
a medida que el problema es dividido. ¿Qué cambia? Uno, la capacidad, y hay otra cosa. No, la ganancia tiene, no, la ganancia es la operación de combinación, ¿sí? La ganancia no cambia, de hecho. Si se tuviera la ganancia dentro de esto, sí se consideraría. Entonces, muchachos, las variables que ustedes ven, esto tiene, en forma general, G sub J de M. Entonces, tiene la capacidad y el número de elementos. Cuando usted ve eso, muchachos, la estructura de memorización debe tenerlos en cuenta, ¿sí? ¿Cuántas variables ven que hay en la estructura de memorización? Dos variables, que es la capacidad y el número de elementos. Si ustedes identifican tres variables en la estructura de memorización, ¿cómo sería? No, no es que esté malo. En un caso dado, si ustedes identificaran tres variables en una estructura de memorización, ¿cuál sería la estructura? ¿Cuál sería la estructura de datos que nos serviría para almacenar cuando ya tenemos tres variables? Una matriz tridimensional. ¿Sí? Estos problemas se pueden volver altamente dimensionables. Aquí en FADA solo manejamos de dos dimensiones. En el curso de complejidad y optimización una vez se aborda problemas n-dimensionales. ¿Sí? Pero no vamos a zararnos. Eso es FADA nomás. Entonces, aquí ustedes van a encontrar que en la gran mayoría de casos, ¿cuántas variables van a ser? Dos variables. Las variables que ustedes identifican en la estructura de memorización que deben de tener en cuenta, ¿cómo se divide el problema? ¿Sí? Entonces, de acuerdo a esto, ¿yo cómo debería de plantear la solución, la matriz de memorización, la caracterización del problema? ¿Qué es la matriz de memorización? ¿Cómo debería de plantearlo? Capacidad versus número de elementos, correcto. ¿Sí? Entonces, no tiene nada que ver el número de iteraciones. O sea, son el número de elementos. No, o sea, si lo ves como número de iteraciones, te enredas. Que sean secuencias es por este problema, pero no es así. O sea, tiene que ver es cómo usted divide el problema y qué variables están asociadas a el cambio del problema. En este caso tenemos el número de elementos y la capacidad. Dos variables, dígame. El tamaño de la matriz sería M por N. Sí, M que es el número de, perdón, qué pena, M que es la capacidad y N que es el número de elementos. Entonces, ustedes pueden plantear la estructura de memorización, cuando ustedes ven acá. ¿Cómo vamos a plantear la estructura de memorización? Yo la voy a llamar una matriz C, ¿cierto? De I, J, una matriz C. No, es mala elección de letra. M de I, J. Entonces, muchachos, vamos a plantear la estructura de memorización o la caracterización del problema. ¿Qué es lo primero que observamos? Vamos a cambiar el I y el J por unas variables más conocidas por ustedes. No, pongamos por IJ. No, porque si no empieza el enredo. Esta es la capacidad y este viene siendo la número de elementos. Entonces, muchachos, lo primero que ustedes deben caracterizar es la solución trivial. ¿Qué característica cumple la solución trivial? No hay elementos. Entonces, cuando J es igual a 0, M de IJ, bueno, también vamos a colocar la notación correcta. Es 0 si I, perdón, si J es igual a 0. ¿Qué otra caracterización tenemos, muchachos? ¿Qué otra condición hay? Hay otra solución que me da cero. Hay otra solución que me da cero. La capacidad, ¿cierto? Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Sí, bueno, ahora voy a utilizar una notación, me disculparán. Es que G y J, que es la ganancia, ¿listo? Es que M, ¿qué es? Me disculparán, es la capacidad. Estoy tratando de no enredarme con las variables. Capacidad y N es el número de elementos, ¿cierto? Bien, hay otra caracterización que ustedes tienen, es que si
es 0 también si W sub J es ¿qué? Mayor que ¿quién? ¿Sí me siguen? Si es mayor, perdón, si W sub J es mayor que I. ¿La entienden ahí? Recuerden que el W es el vector ¿de qué? De pesos. ¿Qué significa que W sub J sea mayor que I? Que ya no me cabe, que ya excedí la capacidad. Recuerden que I, ¿de qué representa? Entonces, si W sub J es mayor que I, ¿cuánto es la...? Cero. La ganancia es cero, ¿por qué? No me cabe, ¿cierto? No hay nada que hacer, no me cabe. Ahora bien, muchachos, y ahora viene la interesante. ¿Cómo se divide el problema ya cuando ya no tenemos soluciones triviales? ¿Sería G de qué? Bueno, perdón. ¿Sería el máximo? ¿De qué es? De I, que es la capacidad, coma J, menos 1. ¿Esto qué significa? Que no lo llevo. ¿Sí me siguen? ¿Qué pasa cuando no lo llevo? ¿La capacidad qué pasa? Sigue igual. ¿Y qué pasa con el número de elementos? Se descarta ese, por lo tanto tenemos un elemento menos. ¿Y cuál es la otra condición? Llevarlo. ¿Y qué significa eso? ¿Y? No. El peso. Coma, J menos 1, y aquí ya viene el cuento, más B su J. J menos 1, sí. Más B su J. ¿Cierto? Esta matriz, ustedes podrían... ¿Qué otra condición debería cumplir esta matriz? Observen, muchachos. ¿Qué más ven en esta matriz? Nada más, ¿cierto? Bien. Entonces, muchachos, también hay una... Vamos a ver, W sub J es mayor que I, no hay problema. Entonces, muchachos, a esto se le conoce como la caracterización del problema. La estructura de memorización, ¿qué debe almacenar? La estructura de memorización. No, pero en sí, conceptualmente, ¿qué almacena la estructura que construimos? No. Las soluciones a los diferentes ¿qué? Su problema. Si ustedes ven, para yo solucionar I, J, debo conocer a quién. O sea, antes de solucionar IJ arbitrario, ¿qué debo conocer? Debo conocer a este señor y debo conocer a este señor. ¿Por qué? ¿Por qué debo conocerlos? Para poder comparar, ¿cierto? Si no tengo nada con qué comparar, no puedo solucionarlo, ¿sí? Recuerden que cuando uno llena la matriz desde soluciones triviales hasta caso general, dígame. ¿Eso guarda en la matriz todas las posibilidades? Sí. ¿Y eso es como el ejercicio anterior a ese que se llenaba de ceros y unos y uno comenzaba a combinar en la matriz? Sí, correcto. Sí, o sea, esto es muy similar. Es que la receta de la programación dinámica, ustedes van a ver que es lo mismo, conceptualmente es lo mismo. No hay que aprenderse los problemas de memoria, sino aprender el... Dividen ceras, ¿cierto? Entonces, muchachos, vamos a observar ahora. Dígame. Ahí en la caracterización no le falta que si alguna de estas dos condiciones se cumple, sería 1 o 0. ¿En dónde? Donde dice si. Ah, es que está la matriz de ganancias. O sea, esto calcula la ganancia. Claro está que en otra parte debería yo tener X de sub y J, que son las decisiones que yo tomo. O sea, si lo llevo o no, lo llevo. Eso ahorita lo vamos a mirar con más despacio. Entonces, muchachos, igual esta matriz se puede, conceptualmente no es necesario, digamos, colocarla, sino que vamos a indicarlo de otra manera. Entonces, muchachos, yo les hago la pregunta. Entonces, ¿qué seguiría aquí? Ya primero, ¿qué hicimos? ¿Qué fue la primera parte que hicimos de este problema? ¿Qué fue lo primero que se hizo?
Primero aplicamos la estrategia de divide en serás. Pero la estrategia de divide en serás, uno identifica varias cosas. Primero, ¿cuál es la decisión de dividir? ¿Cierto? Que uno decide llevarlo o no llevarlo, así se divide el problema. Lo segundo es, ¿identificaron qué? Lo que cambia a medida que se va dividiendo el problema. Ya si tiene eso, ya usted identifica qué cambia. En este caso, como son dos variables, entonces, ¿qué pasa? Como son dos variables, entonces, para mapear eso, ¿qué necesitamos? Una matriz, ¿cierto? Porque son dos variables. En el caso de Fibonacci, ¿vieron que era? Una variable, que era el n. Por esa razón, teníamos que un vector. ¿Sí lo vieron? ¿Sí acuerdan de cuando expliqué Fibonacci? ¿Sí? Entonces, muchachos, esto es lo que uno debe de identificar. Esto es lo mínimo que deben hacer en el parcial. Por lo menos llegar hasta este punto. ¿Sí? ¿Sí? Les toca, muchachos, maciarlo. ¿Sí? Deben llegar hasta ese punto. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la vaina? ¿Cierto? Pues ya aquí, ¿qué nos resta hacer? Llenar la matriz, ¿cierto? Vamos a llenar la matriz para esta instancia. Vamos a llenarlo para esta instancia que tenemos acá. Entonces ya identificamos la estructura, ¿cierto? La estructura. ¿Y qué nos resta hacer? Pues, muchachos, llenar la matriz. Voy a poner esta página más grande. Altura, ¿no? Para unos 35. Que quepa bien. Entonces, muchachos, 20 por 4. Es totalmente correcto. 20 por 4. Entonces vamos a tener capacidad que sería 1, 2, 3, A. Desde 0, sí señor. Sí, porque no, no da. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dígame. ¿Cómo así? No, eso no tiene eso. 10, 11, 12. Pues muchachos, ese es un programa, miren, ¿de qué año? No, eso es del 2011, eso no sé, eso está parado. 15, es que las otras opciones son, para hacer esto, son pagas. Y no pienso pagar. Soy una cátedra, muchachos. Soy una cátedra. Entonces, muchachos, entonces tenemos en las filas la ¿qué? La capacidad, correcto. Y acá tenemos el número de elementos. 1, 2, 3, 4. Entonces, muchachos, yo les pregunto a ustedes, ¿dónde está escrita la solución general? ¿Qué posición de esta matriz me representa la solución general, que es la que quería consultar? 20,4. ¿Por qué? La última posición que evalué. Recuerden que ahí varía con respecto a la multiplicación de matrices, que era la primera la primera fila, última columna. Ahí varía. Pero en este caso, el problema que yo ando buscando es mochila de qué? Capacidad 20 y ¿cuántos elementos? 4. Entonces, ahí está mi solución general. Esa es la que yo quiero. Entonces, muchachos, vamos a empezar a llenar esto. Entonces, empecemos con las condiciones triviales, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la primera condición trivial? Si J es igual a 0, entonces, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que ya no hay elementos que insertar, ¿cierto? Me faltó el cero. Tienen toda la razón. Me faltó el cero. Entonces, muchachos, ¿toda esta fila está llena de qué? De ceros. Cero, 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 cero. No vamos a llenarla toda, obviamente. Cero, cero, cero. Ya les dejo la labor a ustedes de completarlo. Y bien, muchachos, ¿qué otra condición trivial existe? Cuando la capacidad es mayor que i. Vamos a bajarnos esto. Entonces, muchachos, para el primer elemento, ¿hasta dónde irían ceros? Cero, 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 cero y cero. Por aquí ya acaba.
En la segunda, ¿hasta dónde irían los ceros? El 4. El tercero, ¿hasta dónde irían los ceros? ¿Hasta él? 5. ¿Y acá dónde irían los ceros? ¿Hasta él? 7. Ese es cada elemento. ¿Sí? Cada elemento. Entonces, muchachos, yo les hago aquí la consulta, ¿cierto? ¿Qué es lo siguiente que deberíamos de empezar a llenar? ¿Qué es lo siguiente que deberíamos de empezar a llenar aquí? ¿Cómo llenaríamos esa matriz? ¿De qué forma? O sea, muchachos, ¿la llenaríamos así, de abajo hacia arriba? ¿Se podría llenar de abajo hacia arriba? ¿De qué depende este señor? A ver, ¿de qué depende este señor? Miremos el último de acá. ¿De qué depende? Sí, de caso trivial hasta caso general. Pero antes de empezar a hacer eso, miremos es cualquier posición de quiénes depende. ¿De quién depende este nené? Entonces, observemos que la decisión de no llevarlo, entonces es columna anterior. ¿Y de qué más depende? De la columna anterior, pero no es fila anterior. Tampoco es diagonal. Observen, ¿cómo varía el i? ¿La capacidad cómo varía? ¿Qué le hago? Menos la el peso del elemento. Entonces no va a depender del anterior. El anterior sí depende de anterior columna porque es la misma capacidad. No, decidimos no llevarlo. Pero de qué más depende, cuál es la otra solución. Yo quito un elemento, entonces va a ser columna anterior, no hay problema. Pero no va a ser fila anterior, sino fila menos peso, ¿cierto? Entonces, si lo decido llevar, ¿cuánto es la capacidad que tengo en esta instancia? ¿Cuánto es la capacidad? 20. Sí, pues estamos aquí en la última instancia. ¿Y cuánto le resto a esa 20? 8. 20 menos 8. 12. Por lo tanto, va a depender de este y de este. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, muchachos, dado que hay una dependencia hacia la columna de atrás, ¿cierto? Esta matriz deben llenarla columna por columna. Entonces, empecemos. Dado eso, voy a poner otro color. Es este 1 de acá, ¿cierto? Entonces, muchachos, este 1 de acá. Entonces tengo capacidad 7 y un elemento, ¿sí o no? Entonces vamos a llenar esta de aquí. Primera pregunta, ¿de quiénes depende este señor? De la columna anterior, ¿cierto? ¿Este qué tipo de decisión es? No, o sea, por eso vamos a escoger el máximo, pero tenemos que identificar las decisiones. ¿Este qué significa? Este cero de acá. Si yo me voy de aquí para acá, ¿qué significa? Que no lo puedo llevar. ¿Y cuál es la otra opción? Restarle, ¿cierto? Le resto 7, ¿cierto? Le resto 7, ¿cierto? ¿A dónde me lleva? ¿A qué columna y posición si le resto 7 a eso? No. 7, no, 7 menos 7 es 0. 7 menos 7 es 0. Recuerden, ¿cuál es el peso del primer elemento? Del primer hito. 7. ¿Cierto? ¿Y qué pasa? Capacidad 7, ya quité un elemento, ¿cuánto me queda? 0. Entonces, muchachos, ¿qué pasa si yo tomo esta decisión? Tengo 0, que es G0 de 0, efectivamente. ¿Qué pasa? Llevarlo, ¿cierto? Yo sé que le quito y le quito la capacidad. De hecho, llevarlo me mapea este problema. Pero, ¿qué otra cosa tengo que hacerle a la ganancia? Le sumo, ¿cierto? ¿Cuánto le sumo? Le sumo 3, ¿sí lo ven? 3. Entonces, esto se me convierte en 0 más 3 y esto se me convierte en 0. ¿Con quién me quedo? Con 3. Se anota 3. ¿Y cuál fue la decisión que llevó? Que llevarlo. Llevarlo. Entonces, eso debería mapearse en otra matriz, pero ya aquí el ladito voy a colocar un 1. ¿Significa qué? Lo llevo. ¿Cierto? Eso debería mapearse en otra matriz, que es de la matriz de decisiones. Ah, sí, ¿sí?
0, 1. Claro, una matriz binaria. Da una posición de si llevarlo o no, llevarlo. Entonces, muchachos, observen que en el divide en serás, estamos empezando ¿desde dónde? Desde estos problemitas de aquí abajo, ¿cierto? Mira lo que mapea la matriz. Por ejemplo, G1 de 20, ¿cierto? G1 de 20, que es acá, ¿cierto? Depende de uno acá y de otro acá, ¿sí lo ven? Por eso llenamos de esa manera. Porque estamos llenando, ¿de qué forma estamos llenando el árbol? Le digo, la matriz. De abajo, soluciones triviales a casos generales, ¿sí? Muy bien. Entonces, muchachos, de acuerdo a esta vaina, entonces, ¿qué otro elemento sigue llenando? Columna. Sí. ¿Sí? Entonces, muchachos, ustedes van a darse cuenta que yo puedo seguir operando y siempre que me va a dar. O sea, estamos solamente con un elemento y la capacidad aumenta. Después de 7, ¿qué valores debería de tomar eso? Muchachos, estudian el capacidad 8, un elemento. ¿Cuál sería la decisión natural? O sea, este señor de aquí, ¿de quién depende? Depende de este de aquí y depende de este de acá. ¿Cierto? ¿Sí me siguen? Inherentemente, muchachos, yo podría ya saber cómo llenar toda esa columna. De 3. ¿Por qué? Siempre va a ganar llevarlo. Recuerden que esta columna representa un elemento y capacidad mayor que 7. ¿Cuál es la decisión óptima? Llevarlo. Recuerden que esta tabla mapea las soluciones óptimas a todos los posibles subproblemas. ¿Sí? Entonces, a todos los posibles subproblemas, entonces, muchachos, ¿qué pasa acá? Si ustedes están de acuerdo conmigo, todo esto va lleno de 3. ¿Sí me siguen? ¿Quién dijo que no? Hable. Sin miedo. ¿Ah? Muchachos, si esto no se entiende, el parcial está condenado a ser perdido. De una vez. Porque esto es un punto de 30 a 35. ¿Sí? Programación dinámica. Entonces, muchachos, todo esto de llena de 3. Porque es que esta columna representa los problemas con un elemento y una mochila de cualquier capacidad. Ya acá se complica, ya van a ver. Entonces aquí yo lleno de 3. ¿Sí? Ahora bien, muchachos, miremos en el segundo elemento. Entonces, este es el segundo elemento. Entonces, el segundo elemento, de una vez saquemos, el segundo W sub 2. ¿Qué peso tiene? 5. ¿Y qué ganancia tiene? 2. Entonces, muchachos, vamos a empezar a mapear otra vez. ¿De quiénes depende la decisión del segundo elemento? ¿A qué problema me lleva? ¿Qué tipo de decisión es esta? No llevarlo. ¿Y cuál es la decisión de llevarlo? 0,1, ¿cierto? Ve, 1,1, perdón. 0,1, sí, tiene razón. Entonces, muchachos, ¿cuál es la decisión natural aquí? Yo podría llevarlo, ¿cierto? Y tengo 0 más 2. Y podría no llevarlo y tengo 0. ¿Con quién me quedo? Con 2. ¿Sí lo ven? Me quedo con 2, que es la decisión de llevar el elemento. Decido llevarlo. Muchachos, ¿de quiénes dependen estos dos? ¿De quién depende este? Me dicen las posiciones. 1, 1, ¿y quién más? 6,1. Entonces tengo dos posibles decisiones: llevarlo con ganancia 2 o no llevarlo con ganancia 0. 2. No. Ya sería 3. Ahora van a ver. Miren aquí, muchachos, miren este de aquí, que ya es más interesante. Sería la decisión de no llevarlo, que tiene 3. Y la decisión de llevarlo, que tiene 2. ¿Con quién me quedo? Con 3, ¿cierto? Y ya saben que aquí mapearía un 0, ¿cierto? Que es la decisión de no llevarlo. Entonces, muchachos, de esa manera se va llenando la matriz. ¿Tienen dudas hasta este punto, muchachos? ¿El mapeo de
déjenme ver. Hasta abajo sí, tienen toda la razón. Podemos llenarlo con 3. Tienen toda la razón. ¿Por qué? Porque es que usted tiene un problema con 2 elementos. ¿Cierto? Y, no, no necesariamente. No, vamos a llenarla, a darse cuenta que no. Porque va a haber un momento que van a caber. Van a caer los 2. Por la capacidad. ¿Recuerdan que la capacidad se va? Aumentando. Vamos a ver hasta dónde podemos seguir. ¿De quiénes depende este señor? 3 depende de 3, 4, 5 y 6. Vamos a ver. ¿Está 12? Miremos a ver si en 12. ¿Hasta o incluido? Hasta 11. Miremos 11 de quién depende. Depende de este y quién más depende. 11 menos 5. 6. ¿Sí lo ven? Queda aquí a 0. Porque esto es 0 más, esto es 0 más 2 y 3 más 0. ¿Con quién me quedo? 0 más 2 o 3 más 0. 3. Pero aquí va a cambiar. ¿Qué valor va a tomar acá? Observen. Sí, esa diapositiva, pero yo estoy haciéndolo por aparte. Sí, estuve revisando eso a fondo y... Se lo lleva. Sí, la diapositiva está... Inclusive está mal planteada. Sí, eso me tomé ya al fondo de revisarlas bien y... Tengo que cambiarlas. Entonces, muchachos... Ajá, correcto. Entonces, pero vamos a cogerlo despacio. Primero la decisión de no llevarlo. Y luego está la decisión de llevarlo, ¿cierto? La decisión de no llevarlo, ¿qué ganancia tiene? De no. 3. Porque es el este problema de acá. 3. La otra es 3 más 2. Entonces es 5. Y 5, sí, yo quiero ver cómo le va a la 1 esta vez. 5 y 1 por aparte, ¿sí? Es que realmente son dos estructuras si uno lo quiere implementar. Una estructura que almacene las ganancias y otra estructura que almacene las decisiones, ¿sí? Básicamente. Y las decisiones pues te dice a qué subproblema ir. Si es un 1, ¿cuál es el subproblema asociado? Restándole 1 a la columna y restándole el peso a la fila, ¿sí? Entonces, muchachos, de esa forma se llena esta matriz, ¿sí? O sea, tienen que considerar esto. Entonces ya aquí sí le puedo decir a usted, con toda la seguridad del mundo, que ahí va 5, ¿sí? Nada más que hacer. Ahí va 5, ¿sí? No hay nada más que hacer ahí. Ah, bien, muchachos. Esta señorita aquí, W sub 3, pues vamos a llenarla ya que, B sub 3. Demos la pereza. W sub 3, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? 6. ¿Y B 3? 1, ¿no? Entonces, muchachos, este de aquí, ¿con qué problemas contrasta? Con 6,2 y 0,2. Entonces, ¿es mejor llevarlo o no llevarlo? No llevarlo, ¿cierto? ¿Sí lo ven por qué? Llevarlo tiene ganancia 1, no llevarlo tiene ganancia 2. Entonces, aquí por esta toa 2 y va un 0. ¿Sí? Aquí, ¿qué es mejor, llevarlo o no llevarlo? No llevarlo, va en 0. Bien, ¿y aquí hasta cuándo lleno 3? Vamos a ver, W3 es igual a 6. Entonces, hasta esta posición. 4 más 6, ¿cuánto da? 10. Ya les digo por qué. Porque, muchachos, siempre va a comparar este versus 0. Y pues uno gana. Ahora bien, con este 2, miremos qué pasa. ¿De quiénes depende? Entonces, miremos. 3 versus 3. Es doble solución. Si fuera esa el camino, eso significa que hay dos. Sí, las dos pueden ser posibles. Las dos son factibles, son soluciones óptimas ambas. Pero pues uno va a elegir una. ¿Cuál elegimos? ¿Llevarlo o no llevarlo? Llevarlo. ¿Con una ganancia de? De 3. ¿Cierto? Bien, muchachos. Acá. ¿Hasta dónde sería realmente eso? Este problema está relacionado con este, ¿no? Pero aquí miren qué pasa. Entonces, tengo dos opciones, observen. Tengo esta opción de no, llevarlo con ganancia ¿cuánto? 3 más 1. 3 más 1, 4. Versus no llevarlo. 5. 5 y 0. Luego podemos seguir bajando. ¿De dónde va a cambiar? Aquí. ¿Cuántas posiciones más hay abajo? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3,
4. Ahora bien, este problema aquí, ¿con quiénes está relacionado? Está relacionado con la decisión de no llevarlo y la solución de llevarlo, ¿cierto? Entonces, tenemos 5 versus 6. ¿Quién gana? 6 y llevarlo. Entonces, y aquí ya, 6-1, 6-1 y 6-1, ¿sí? La decisión de llevarlo. Entonces, muchachos, luego, ¿qué nos falta llenar? El último elemento, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es W4? 8, ¿no? ¿Es 8? Sí, 8 y 4. Y 4 igual a 4. Entonces, muchachos, aquí vamos de nuevo. Entonces, este problema de aquí, ¿de quiénes depende? De 0,3. Entonces, ¿con quién me quedo? No llevarlo. Ah, sí, llevarlo, tiene toda la razón. Ganancia es 4. ¿Hasta dónde va a ir ese 4? 4 y llevarlo, perdón. ¿Hasta dónde irías a ganancia? Hasta 6 más. Realmente 4, 4. ¿Sí me siguen? Ah, por el 5. Por el 5. ¿Sí? Yo puedo mirarlo así. ¿Este señor de quiénes depende? Este señor depende de este y restándole 8. ¿Cuánto es 12 menos 8? 4. ¿Sí lo ven? 12 menos 8 es 4, pero ¿con quién me ofrece más? ¿Qué es la decisión de? No llevarlo. 5 elevado a la 0. Bueno, no es elevado, sino 5 y no llevarlo. Bien, muchachos. Luego 4, 5, pues también aquí sería 5 a la 0. Y aquí este sí me interesa. Es este 2 de llevarlo, ¿cierto? ¿Sí lo ven? Este 6 versus 5. ¿Cuál es mejor? Llevarlo. 6 y 1, 1. Entonces vamos a ver hasta dónde sería ese 6. Ah, solo ahí, ¿no? 7, ¿no? Es llevarlo. Luego este 7 versus 5 es llevarlo. 7 y 5 es llevarlo. Ah, no, ahí está. 7 y llevarlo. Porque siempre va a ofrecer más que la columna anterior. 5, qué pena, ¿en dónde? Ah, sí, señor. Sí, señor, la embarré. Se le suma el beneficio, tienen toda la razón. Te vamos a volver a hacer 6, que ese es de este 3, ¿no? Ahora 7 es por el 3. Por el 3, muy bien. 7 y 1, que es, vamos a hacerlo con calma. 15 menos 8, 7. Luego iría 7 de este. Sigue ganando 7. Vamos a ver, 17 menos 7, ¿cuánto da? Ve, 17 menos 8, qué pena. 11, ¿no? 11. Ahora sí, 5 más 4 versus 6, ¿da? 9. Y ahí ya baja con 9. Entonces, muchachos, ¿qué nos va a decir esto? La solución óptima tiene costo 9. ¿Qué costo nos dio acá? ¿Nos dio? 9. ¿Cierto? Eso nos va a decir el costo de la solución óptima. Ahora vamos a armar la salida. Vamos a armar la salida. Bueno, vamos a armar la salida. Entonces, ¿cómo armamos la salida? En base a las decisiones que se han tomado. Entonces, ¿qué decisión se tomó aquí con respecto al cuarto elemento? Llevarlo. ¿A qué subproblema me lleva llevarlo? ¿A qué subproblema me lleva? El peso es 8. Entonces, le resto un elemento y ¿cuánto es 20 menos 8? 12. Si lo ven acá, me lleva aquí. ¿Qué decisión se tomó aquí? No llevarlo. Bien, muchachos, ahora este me lleva ¿a dónde? Al de enseguida, porque fue la decisión que se tomó, no llevarlo. ¿Y aquí qué decisión se tomó? Llevarlo. ¿Y la decisión de llevarlo a dónde me lleva? ¿Cuánto pesa W sub 2? 5. 12 menos 5 a 7. ¿Sí lo ven? ¿Y qué decisión se tomó allí? Llevar. Bueno, y aquí ya nos da un caso trivial, pues eso ya no. Entonces, muchachos, ¿qué vieron? El enfoque de solución. ¿Cómo es el enfoque de solución? Vamos de triviales hasta general. Ahora usted quiere una respuesta. ¿Cómo tengo la respuesta? De general a trivial, pero mirando qué decisiones se tomaron en cada
paso. Ese es el enfoque general de estos problemas de programación dinámica. Entonces, muchachos, yo los invito a que revisen esta parte. La diapositiva sí falla mucho en explicación, me da culpa. Realmente no la revisé muy a fondo antes de iniciar esto. Ya la revisé a fondo y hay problemas, ¿sí? Esta es la solución para este problema, ¿vale, muchachos? Igual cualquier cosa pueden guiar por el video. Listo, muchachos. Para finalizar esta parte de programación dinámica, voy a solucionar un problema del parcial pasado, ¿sí? ¿Vale? Voy a solucionar un problema del parcial pasado y vamos a mirar solo uno, pero les voy a ayudar a plantear el día en Serás y ya a ustedes les toca solucionarlo en casa. ¿Listo? Entonces, muchachos, porque ya aquí ya entra programación voraz. Aunque programación voraz, si tienen esta parte, eso es inmediato, ¿sí? Entonces, muchachos, voy a terminar aquí este video, que es la explicación de multiplicación de matrices. Aquí, ¿ves? La explicación de problema de la mochila. Aquí está explicado igual, ¿cierto? Pero hago unas aclaraciones con esta matriz, que aquí tiene problemas, algunos problemas. El primero es, no considera casos triviales, ¿sí? No es posible mapear aquí pasos triviales fácilmente. Entonces, ahí sí me comprometo para un próximo FADA, aunque no sé, no creo que me lo van a dar en Tuluá, porque pues ya llegó un profesor nuevo que lo va a dar. Entonces, yo me comprometo a mejorar esto, ¿vale? O sea, el error que tiene esta matriz, si se refieren a ella, es que aquí falta 0 elementos. ¿Y aquí qué más falta? Cero. ¿Capacidad? Cero. Falta una fila y falta una columna. Dígame. Sí, claro. Sí, aquí lo llenaron bien, ¿cierto? El enfoque de llenado es columna por columna. ¿Por qué? ¿Dónde están las dependencias de cada subproblema? ¿En la anterior? Columna. Entonces, deben llenar la columna de los triviales. Siempre va a pasar eso. Y ya tienen todas las dependencias. ¿Sí? De esa manera lo van llenando. Entonces, muchachos, yo he cerrado esta parte de acá, ¿cierto? Voy a crear otro video ya. Entonces, espero pues con esto sea suficiente.